tiempo en el metro y hay muchas veces que en el metro hay hombres que te miran de forma descarada y te aguantan la mirada a pesar de que les estás indicando que te estás sintiendo bastante incómoda con esa situación. Sí, me he sentido acosada más de una vez y más de dos, sobre todo en el ámbito laboral más que en el ámbito personal. Personas que posiblemente no respetaban las distancias interpersonales o que se tomaban confianzas que no debían. No en los trabajos de hoy en día serios, sí de joven, cuando en una ocasión en un trabajo de azafata que eran de noche, pero era en un ambiente seguro y se lo pude parar absolutamente a tiempo. Absolutamente nunca. Personalmente no la he sentido, pero sí que es cierto que más de una vez las mujeres que somos madres tenemos que demostrar más que los demás para que no parezca que tenemos ningún privilegio por el hecho de ser madres. Muchas veces que hay clientes de otros países que, bueno, prefieren a lo mejor hablar antes con un hombre que con una mujer. En entrevistas de trabajo me he encontrado con preguntas incómodas como ¿piensas ser madre pronto? ¿O estás en una edad complicada? ¿Quizá quieras tener familia? O estás entrando en la madurez, no sé, preguntas que yo creo que a un hombre pues no le hacen. Pero a la hora de pagarte, te pagan menos. Inclusive si tienen que prescindir de personal, prescinden antes de mujer que de hombre. Así que se siente mucho la discriminación. Que en alguna ocasión sí que hemos tenido que demostrar, especialmente las que somos madres, pues que es muy difícil muchas veces conciliar y trabajar, pero lo conseguimos y lo hacemos exactamente igual que cualquier otra persona. Pero a nivel compañeros, jefes y demás, no he tenido nunca esa sensación de sentirme discriminada por ser mujer.